Y después de un claro duelo con el ganador de las cuatro últimas ediciones, Josep Betalú, Sergio Mantecón se ha llevado el gran premio de la Titan Disset Almería 2020, una edición marcada por el estricto protocolo COVID-19. Si Almería nos quiere, nosotros queremos a Almería. Nos gustaría seguir aquí. De vosotros depende. Quiero decir y quiero coger el guante que Jesús ha lanzado, que si depende de nosotros habrá Titán en el año 2021, ya te digo que va a haber Titán en el año 2021 en Almería. La ciclista Claudia Galicia se llevó la victoria en el cuadro femenino y con esta marca su punto y final como ciclista profesional. La Titán ha demostrado que en tiempos difíciles se puede hacer una carrera con la seguridad de todos y responsabilidad, así que primero felicitar a toda la organización de la Titán. Que nos ha permitido disfrutar de 5 días maravillosos de mountain bike con un gran ambiente en el campamento y por mi parte me llevo muy buen recuerdo, además bueno, con la victoria mucho mejor. Además, en esta edición ha participado el mejor ciclista español de la historia y 5 veces ganador del Tour. En Almería encontramos un refugio buscando un desierto y encontramos el sitio perfecto y creo que vosotros lo habéis disfrutado. Al final todo ha formado parte de esta aventura que montamos cada año en distintas partes del mundo, y que esta vez nos ha traído a Almería. Esta ha sido una de las ediciones con más nivel de la historia de la carrera.